Se da inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Nuevo, primera del mes, siendo las 4:30. El presente día viernes 15 de marzo, quincena, por lo que comienza en el punto número que toma la lista de asistencia. Lo se va a llevar a cabo por el comité pacifista, iniciando con la licenciada Mónica Amigo Rostro. Presente. El ingeniero Enrique López Rodríguez. Presente. Doctor Víctor Manuel Pozo Jiménez. Presente. Ingeniera María Susana Rodríguez Ramos. Presente. Licenciada Yolanda Hernández Gutiérrez. Presente. Licenciada Laura Andrade Flores. Presente. Licenciado Javier Covarrubias Michel. Presente. Maestro Milton Carlos Carlos Osorio. Presente. Licenciada Erika Vanessa Ramírez Jiménez. Presente. Doctor Oscar Jiménez Vargas. Presente. Y la ciudadana Erika Lisbeth Murillo Covarrubias. Presente. Informo, presidente, que se encuentran presentes 11 de los elegidos. Paso al punto número 2, que es la comprobación del quórum. Estando presente 11 regidores, se declara el informe presidente que existe con lugar para realizar la sesión del ayuntamiento, por lo que se continúa con el siguiente punto, que es el número 3, es el orden del día y en su caso aprobación, el cual es el siguiente. Bueno, ya tienen conocimiento todo del orden del día. ¿Quién quiere leer lectura o omitimos? ¿Omitimos? Sí. Los objetos de consideración del orden del día, en este caso vos, levantar la mano. Gracias. Le doy cuenta, presidenta, con 11 votos aprobados de orden del día. El punto número 4 es la presentación del acta ordinaria número 8 y en su caso aprobación. Quien esté de acuerdo con la aprobación y firma del acta en este momento, levantar la mano, por favor. Gracias. Va a pasar con ustedes. Inició con el médico Oscar. Y va a recorrer hasta llegar a sus lugares. Le doy cuenta, presidente, que fue aprobado el punto número 4. El punto número 5, que es la lectura del dictamen de la Comisión de Revisión de Asuntos Materiales del Ayuntamiento. Respecto a este punto, la comisión encargada dará a conocer el correspondiente dictamen, porque le cedo la palabra al síndico Enrique Rodríguez Rodríguez para que nos informe. Me permito dar lectura al dictamen de la Comisión de Revisión de Asuntos Materia de Ayuntamiento. Mediante el presente dictamen, los que suscriben, ciudadanos, regidores, ingeniero Enrique Robles Rodríguez, ingeniera María Azucena Rodríguez Ramos y licenciado Javier Covarrubias Michel, comisionados a los trabajos de la Comisión de Revisión de Asuntos Materia del Ayuntamiento, exponemos los siguientes. Siendo las 10:46 del día 12 de marzo del año 2019, la comisión integrada por los regidores ya mencionados, integrantes de la Comisión de Revisión de Asuntos Materia de Ayuntamiento, procedimos a instalar la comisión para la revisión de los asuntos que sean de competencia del ayuntamiento, a tratar en la novena sesión ordinaria del ayuntamiento, como la manifiesta la convocatoria dirigida a cada regidor y síndico, integrantes del Ayuntamiento Constitucional 2018-2021. Acto seguido, se continuó con la revisión de las siguientes solicitudes enviadas a regidores y al secretario general. Solicitudes presentadas a correspondencia. Asunto número 1, solicitud realizada por la arquitecta Grisel Moni Guerra, directora de Desarrollo Urbano, mediante la cual solicita audiencia para presentar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Grullo, Jalisco, así como la elaboración del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico del Grullo, Jalisco. Para conocimiento del Ayuntamiento, se aprueba y se turna a sesión del Ayuntamiento con 3 votos de 3 regidores que integramos la comisión. Asunto número 2, solicitud realizada por la arquitecta Grisel Moniz Guerra, directora de Desarrollo Urbano, mediante la cual solicita la aprobación de la nomenclatura de la calle ubicada a un costado del canal de riego, al sur del Grullo Jalisco, que parte de la calle Morelos hasta la preparatoria regional del Grullo Jalisco. Para conocimiento del ayuntamiento, se aprueba y se turna a sesión con 3 votos de los 3 regidores que integran la comisión. Asunto 3, solicitud realizada por la licenciada en Contabilidad Pública, Gabriela Maldonado Medina, encargada de la Hacienda Municipal,
mediante la cual solicitan punto de acuerdo donde se autorice la firma de los convenios de coordinación y colaboración entre el municipio y el gobierno del estado señalados en el oficio 076-2019. El asunto es aprobado y se turna a sesión de ayuntamiento. Asunto número 4, solicitud realizada por los regidores Dr. Oscar Jiménez Vargas, la ciudadana Erika Lisbeth Murillo Covarrubias, donde presentan iniciativa para su análisis y en su caso aprobación del reglamento interno de la Gaceta Municipal del municipio de Hermosillo, Jalisco. Punto que es aprobado y se turna a sesión con 3 votos de los 3 regidores que integran la comisión. Punto número 5, solicitud realizada por los regidores Dr. Oscar Jiménez Vargas y la ciudadana Erika Lisbeth Murillo Covarrubias, donde presentan iniciativa para su análisis y en su caso aprobación del reglamento de inclusión laboral del municipio de Hermosillo, Jalisco, el cual fue aprobado y turnado a sesión de ayuntamiento con 3 votos de los 3 regidores que integran la comisión. Punto número 6, solicitud realizada por el ingeniero Enrique Robles Rodríguez en atención a la propuesta del ingeniero Aldo Daniel González Salas, director de informática del municipio de Hermosillo, Jalisco, mediante la cual presenta iniciativa para su análisis y en su caso aprobación de reforma al artículo 5 del Reglamento Interno de Tecnologías de la Información para el municipio de Hermosillo, Jalisco. Asunto que fue aprobado y turnado a sesión de ayuntamiento con 3 votos a favor. Asunto número 7, solicitud realizada por los regidores Dr. Oscar Jiménez Vargas y la ciudadana Erika Lisbeth Murillo Covarrubias, donde presentan iniciativa para análisis y en su caso aprobación del reglamento interno para el parque vehicular y uso de vehículos oficiales del municipio de Hermosillo, Jalisco, el cual fue aprobado y turnado a sesión de ayuntamiento con 3 votos a favor. Asunto número 8, solicitud realizada por el regidor ingeniero Enrique Robles Rodríguez, mediante la cual solicita se tome en consideración el dictamen de revisión del reglamento interno del Sistema Municipal Anticorrupción de Hermosillo, Jalisco, previo a su aprobación. Se aprueba y se turna a sesión de ayuntamiento con 3 votos. Asunto número 9, solicitud realizada por la regidora ingeniera María Susana Rodríguez Ramos, mediante la cual presenta iniciativa para modificar, analizar y en su caso aprobar el reglamento de las fiestas de enero en el municipio de Hermosillo, Jalisco. El asunto fue aprobado y turnado a sesión de ayuntamiento con 3 votos de los 3 regidores que integran la comisión. Los regidores comisionados, mediante la lectura, conocimos y discutimos los anteriores puntos de manera que realizamos el presente dictamen, que estando en lo previsto por el artículo 6 del reglamento interno de sesiones del ayuntamiento, se conoció sobre la convocatoria para la 9ª sesión ordinaria del ayuntamiento. Asimismo, se discutió la presentación de 9 puntos, de los cuales se determina que 9 son competencia del ayuntamiento. El Hermosillo, Jalisco, a 12 de marzo del 2019, siendo las 11 horas con 31 minutos, reunidos en el recinto oficial de las sesiones de ayuntamiento de la Presidencia Municipal, los regidores comisionados en presencia del secretario general del ayuntamiento avalan el presente dictamen para consideración del pleno del ayuntamiento, firmado para constancia al margen y calce del mismo, los regidores ingeniera María Susana Rodríguez Ramos, ingeniero Enrique Robles Rodríguez, licenciado Javier Covarrubias Luchero. Gracias, síndico. Una vez expuesto lo anterior, pasamos al inciso A, que es la solicitud realizada por la arquitecta Elisa Muniz Guerra, directora de Desarrollo Urbano, mediante la cual solicita audiencia para presentar el plan de desarrollo urbano del Centro de Población de Hermosillo, Jalisco, así como la elaboración del plan parcial de conservación del Centro Histórico de Hermosillo, Jalisco. Para desahogar este punto, por favor, los regidores que quieran intervenir, levantar la mano para enlistarnos. Adelante, regidora. Gracias. Sí, buenas tardes. Preguntarle a la directora, con relación a esta propuesta que está presentando, si pudimos tener ya la respuesta del gobierno federal sobre los apoyos existentes, si se logró o hubo alguno al respecto, por favor.
Deje, meto en consideración su participación. Sí, okay. Perdón. Sí. Quien esté a favor de que participe la directora, por favor, levante la mano. Gracias. No ha habido ninguna contestación en cuestión de los apoyos federales. Era uno de los puntos que les quería recalcar en cuestión de la otra contestación que les había mostrado, que presentaba ese apoyo. Mencionó que era a más tardar a finales de febrero. ¿Qué pasó? ¿Ya no contamos con ese apoyo entonces? No, no, no se trata con el apoyo. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. ¿Sería toda la manifestación? Bueno, entonces si no hay mayor manifestación, lo someto a votación, un punto. Que esté de acuerdo en la aprobación de este punto, por favor de levantar la mano. ¿Aprobación del punto? Sí. ¿Le puedo preguntar? ¿O alguien más quiere manifestar antes algo de someter a votación? Por la directora, pero si quiere participar, participa. Sí. Ok, perfecto. Bueno, les vengo hoy para presentarles otra cotización. Como si recuerdan, la última sesión de cabildo se aprobó lo que viene siendo el centro de población, el proyecto de centro de población, pero se negó lo que viene siendo CED. También se mencionó que se iba a armar una comisión para trabajar lo de centro histórico. Como fecha límite se tenía el pasado viernes 8 de marzo como para ya tener el dictamen, pero no hubo acercamiento de parte de la comisión. Sin embargo, yo seguí apoyándome con mi regidor, que es el síndico, y seguimos trabajando el proyecto. Es decir, que cotizamos con otra empresa que se llama Luma. Y también tuvimos un acercamiento con el tecnológico con respecto a la sugerencia que hizo el regidor Mitten para poder trabajar ese proyecto también con ellos. De parte del tecnológico nos comentaron que aún no tienen alumnos que podrían apoyarnos hasta el próximo semestre, hasta el próximo año con residentes. Entonces, en ese sentido, pues sí, no se pudo avanzar un poco más, además de que ellos nos podrían ayudar si acaso como con encuestas o cosas de ese tipo, pero en realidad desarrollar el proyecto, pues sí, es un proyecto bastante tedioso y grande e importante. Además de que menciono que los tiempos no se nos van a dar porque ya es una cuestión que nos urge, por lo mismo se había dado la fecha del pasado viernes como para poder ya tener un dictamen sobre ese proyecto. Se nos acaba el tiempo y sí es algo que a mí me exigen entregar en cuestión para la edad. Es un proyecto que necesitamos para poder solicitar apoyos federales. No sé si recuerdan también, se autorizó el proyecto de Atlas de Riesgo, que también esta semana se empezó. Me tocó reunirme con ellos y el director Walter para empezar ese proyecto, que va de la mano con ese proyecto de centro de población. Entonces, sí es algo que ya se han encaminado los otros proyectos, pero todavía no se puede iniciar y sí es urgencia ya. Autorizar ese proyecto. Me tomé la libertad de cotizar con otra empresa. Se cotizaron los dos proyectos, porque en realidad sí nos conviene trabajar con una sola empresa a los proyectos, que trabaje con el centro histórico y a la vez con el centro de población, que tengamos la misma visión. Y en cuestión de tiempos, recalco lo mismo, por cuestión de agilidad de tiempos, nos conviene también en ese sentido. Entonces, invité al urbanista David Solís, que viene de la empresa Luma, para que nos explique un poco en qué consiste su cotización. Me gustaría resaltar que ese presupuesto incluye ya algunos conceptos que el otro presupuesto no incluía, algunos requisitos para el área metropolitana también. Entonces, a lo mejor aquí van a ver algunos conceptos que no hayan visto en el otro presupuesto. Entonces, si me permiten invitar a la.
Somete con consideración del pleno la participación de arquitecto. ¿Quién está a favor de levantar la mano? Sí, fue aprobado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es David Solís Pocanera. Soy urbanista de profesión, egresado de la Universidad de Guadalajara. Y yo represento a la empresa Pluma Proyectos Sostenibles, la cual ya tenemos una vasta experiencia alrededor de 10 años, en donde hemos realizado trabajos de este tipo, como el que ustedes están refiriendo, en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, municipios como Tlalpan de Navarro, que actualmente estamos trabajando con ellos, Tala, Tepatitlán, por mencionar algunos, ¿no? Lo que venimos el día de hoy aquí a mostrarles es una pincelada muy rápida de la importancia de los planes de desarrollo urbano. Básicamente esos instrumentos de planeación el día de hoy se han convertido en el motor de desarrollo de todos los gobiernos municipales de la República Mexicana, ya que es requisito por parte del gobierno federal y por parte del gobierno estatal preferentemente acceder a los fondos de inversión para obra pública, equipamiento, construcción de escuelas, renovación de infraestructuras, construcción de calles, rehabilitación de barrios, museos, centros de salud, etc. Tener planificado al corto, mediano y largo plazo lo que viene siendo el crecimiento de sus ciudades desde un punto de vista sustentable o sostenible, para lo cual el único instrumento que existe a nivel local, a nivel municipal, pues son justamente los programas municipales de desarrollo humano, los planes de desarrollo humano de centros de población, etc., planes parciales de desarrollo humano. Quiere decir que el día de hoy es fundamental contar con estos instrumentos de planeación para cubrir los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada uno de los diferentes programas, infraestructura para el hábitat, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso contrario de que no se tengan estos instrumentos de planeación vigentes y actualizados, el gobierno municipal estaría de alguna manera en una posición muy desfavorable al momento de gestionar los recursos públicos. Dicho de otra manera, pues simplemente no podría poder aspirar a esas bolsas de recursos. Tal es así que lo entiende el gobierno de Autlán y bueno, se ha convertido en impulsor junto con ustedes de consolidar un área metropolitana compuesta alrededor de 4 municipios, que son principalmente Autlán, incluye por supuesto Limón, creo que nada más en esos 3 municipios. Y bueno, el motivo esencial de por qué consolidar un área metropolitana es porque también existe una bolsa interesante de recursos públicos que se puede obtener a nivel estatal y que son aspirantes todas las regiones metropolitanas del estado. El tipo de proyectos de obra que se puede aspirar son de carácter regional. Podemos estar pensando a lo mejor en un centro de salud regional, podemos estar pensando en una biblioteca regional, en un parque regional, o algunas obras de conectividad regional, etc. Proyectos hay miles, el recurso ahí está, los requerimientos son los mismos, contar con los planes, los programas de desarrollo igual. Eso en cuanto a la inversión, en cuanto a lo que tenemos de inversión o de obtención de recursos para inversión de obra pública. Ahora, ¿qué pasa si los planes de desarrollo urbano o cómo funcionan los planes de desarrollo urbano desde el punto de vista de la recaudación ya de particulares o de inversionistas privados, ¿no? Ya no de inversión pública, sino de inversionistas privados? Cuando tenemos un plan de desarrollo urbano de centro de población autorizado y vigente, lo principalmente que tenemos es un ordenamiento, una visión clara de hacia dónde vamos a crecer y cómo queremos crecer, más allá de todo lo que ya se señaló, que íbamos a planificar todas las obras y proyectos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. También damos la posibilidad a que la inversión privada llegue a los municipios y ellos tengan a su vez como inversionistas certidumbre, tanto normativa, técnica y jurídica, sobre lo que va a pasar en el territorio. Es decir, al momento que establecemos los usos de suelo,
dentro del centro de población y decimos, estas áreas son para crecimiento habitacional, estas áreas son para crecimiento industrial, estas áreas son de conservación agrícola, estas áreas son de conservación forestal, estas áreas son de conservación por cauces y cuerpos de agua. Estamos regulando al 100% el territorio qué es lo que debe de pasar o que cómo se tendría que manejar el territorio con ustedes. Esta situación le da certidumbre al inversionista y entonces cada uno en sus diferentes áreas de competencia, ya sea para los inversionistas industriales, para los inversionistas fraccionadores, para los inversionistas comerciales, al momento de que tienen detectadas esas áreas de crecimiento y saben que cuentan con un plan vigente y que pueden solicitar un dictamen de trazo, usos y destinos específicos de suelo para hacer obra, pues ellos invierten en el municipio. Caso contrario, bueno, si no tenemos esto, ¿qué nos ocurre? Pues lo tenemos todos los días en muchísimos municipios, vecinos, al igual que en este, que son construcciones y un crecimiento irregular. Es decir, no controlado, donde no hay competencias, donde no hay aportaciones por parte de la entidad privada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno municipal se está colocando en una posición muy desfavorable en cuanto a la inversión, a la captación de inversión pública y privada. O por si esto fuera poco, el contar con los instrumentos de planeación nos da un panorama amplio y muy claro de qué vamos a necesitar entonces dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, porque este tipo de instrumentos permite planificar el crecimiento, o más bien, entendiendo el crecimiento poblacional o demográfico, nos permite visualizar qué equipamientos o qué servicios o qué dotaciones de infraestructura, bajo qué diámetros, bajo qué características se van a venir los requerimientos en el futuro. Siendo así, vamos a tener una visión clara de cuántas escuelas vamos a poder instalar en algunos años, de qué capacidades de infraestructura, de agua, de drenaje, de manejo de aguas pluviales, de manejo de cauces y de ríos, vamos a tener que controlar en unos años. Todo esto es planificación. La planificación es igual a orden, y el orden, debido a las nuevas reglas, repito, nos permite entonces tener certidumbre de inversión pública y privada. En términos generales, de esto se trata, y quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna duda o quisiera abundar en algún tema específico. Si algún regidor desea hacer una pregunta al arquitecto David Hernández Solís o al arquitecto Giselle, Monique, ¿lo puede manifestar? Sí, adelante. ¿A quién sería, regidora? Para la directora, gracias. Okay. Esta información la estamos recibiendo en este momento y pues no hay tiempo para analizarla adecuadamente, por eso surgen algunas dudas. ¿Por qué nos envió con la información juntamente digital? Irla revisando y avanzarle en este tema, ¿verdad? Sí, la verdad yo sí me esperé a que la comisión se acercara a mí, no lo vi que no se iba a trabajar, solicité esta cotización. Sin embargo, sí es bastante tedioso recabar el presupuesto. De hecho, tienen que venir los arquitectos a hacer un diagnóstico y la verdad apenas alcanzamos en esta semana, digo, literalmente a recibir la cotización, porque tuvimos unas reuniones de trabajo y vino el arquitecto por la primera vez y se estuvo trabajando todo ese tiempo para poder presentárselos en esta sesión. Comprendo que es una alternativa a otra propuesta. Hay una diferencia en costos que nos vamos a ayudar como ayuntamiento. ¿Me puede decir la cantidad? Sí, el plan de desarrollo, el plan de centro de población, se cotiza en 350 mil pesos, incluye una evaluación en materia de impacto ambiental, que igual si necesitan una explicación, el arquitecto se los puede dar, porque si es un concepto nuevo, 180 mil, y el plan parcial de desarrollo urbano del centro histórico, que incluye el reglamento y la fisonomía urbana, 300 mil. Esos son los costos de cada la anterior cotización, ¿cuánto estamos teniendo a favor en esta? Son como 120 algo, 120 mil pesos. Sí, la otra cotización.
votación fue de 183.241 en cuestión de lo del plan parcial. Ahí es donde me gustaría recalcarles que ese presupuesto incluye otros conceptos, por eso es la gran diferencia en costo. Pero son 120.000 menos, entonces esta propuesta es más, porque incluye otros conceptos. Ah, o sea, esta es más costosa que la anterior, entonces, porque incluye otros conceptos. Recalco, nos está haciendo más trabajo. Estamos pidiendo un plan para el área metropolitana y está incluyendo aparte una evaluación de impacto ambiental que también es necesario para poder recabar los fondos. ¿Qué propone, ¿Qué propone para gestionar cómo se va a cubrir ese pago? Si me permite terminar de contestarle la primera pregunta. Claro que sí. El plan de centro histórico se cotizó a 317.380. Allí se hará una diferencia. Esta empresa cotiza en 300.000. Entonces allí sí hay una diferencia de 17.000 y pico menos. Ahora sí, en cuestión de recabación, bueno, en ese sentido sí solicitó Normando la información en cuestión del apoyo federal y ahí fue, desafortunadamente, no vamos a contar con esos apoyos. Entonces ese gasto lo va a llevar el ayuntamiento. Pero es una necesidad y también fue algo que planteó la arquitectónica. O sea, es una inversión, a lo mejor que podrán ver grande, pero en cuestión de recaudación, eso se recupera bastante rápido. ¿Me puedes hacer la cifra total, por favor? Como muestra ahí, el subtotal en los documentos que acabo de entregar, sí. En la penúltima hoja viene el subtotal de 860.000 más IVA. Ahora también ahí se explican las consideraciones como los esquemas de pago. Con esta empresa también hay, a diferencia de la otra, tres opciones de pago. Ya sería también que el ayuntamiento decida cuál es de los tres el más conveniente. Muy importante. ¿Qué pasa con la voz, presidente? A mí me gustaría aclarar una de las preguntas de por qué se entregó hasta ahora la información. Lo que pasa es que había una comisión propuesta por el regidor Milton, la cual jamás se acercó y debieron haber tenido el dictamen listo para el día 8 de marzo. ¿Quién es el presidente de esa comisión? El que debe convocar. ¿Quién quedó como presidente? Están comisionados los regidores Milton Carlos Cárdenas, María Azucena, la maestra Yolanda Hernández y Oscar Vargas Jiménez. ¿Por qué menciona entonces solamente el licenciado Milton? ¿Quién es el presidente? Él es el que propuso se formara la comisión. Ajá. Y no ¿no es convocatoria? Regidora Vanessa, tiene la voz, no te interrumpiste que estén en su derecho. ¿Sí? Ya después se repite. Gracias. Nada más quería aclarar de que si proponemos formar comisiones, pues hagamos nuestro trabajo de trabajar en las comisiones que proponemos y si se da una fecha que se estableció por acta de sesión de cabildo, que era para el 8 de marzo, se diera el dictamen de la comisión, entonces no tenemos por qué estar preguntándonos de por qué no tenemos la información con anticipación. Más bien esa pregunta debería de ir dirigida a los que formaron la comisión y que debieron haber entregado esa información más tardar el 8 de marzo, haber tenido lo que es el dictamen listo. Sí, bueno, termino la participación, ahora sí. Gracias. Con respecto, Presidenta, difiero totalmente de su comentario. Estamos aquí con voz y voto e ideas totalmente con libertad y podemos cuestionar a quien se nos dé el deseo de hacerlo. Gracias por su comentario, pero sí es importante que disipemos todas las dudas porque para eso estamos, para eso creo que la directora también pidió la audiencia. Y sí, la comisión por supuesto tenía que hacer su trabajo, pero como toda comisión lleva a un presidente que es quien convoca las mismas, entonces no estoy responsabilizando a nadie, pero sí se tiene que hacer el trabajo también por la comisión, por supuesto. De mi parte le agradezco, directora, estoy satisfecha por sus respuestas y me parece un plan muy importante y muy digno de apoyar, por supuesto. Gracias.
Y con respecto al otro punto del pago, se analizaron las tres propuestas, son la encargada de Hacienda, por parte de Agua Potable, hay un adeudo de Agua Potable, de la Dirección de Agua Potable hacia Hacienda Municipal, de cerca de 3 millones, ya que hemos estado aumentando los gastos de Agua Potable desde el inicio de la administración. Entonces, de ese adeudo se estaría tomando lo que es la inversión para este proyecto. ¿Algún regidor más que desee participar? Adelante. Y después, la regidora. Ok. ¿En el orden? Entonces, primero, doctor. Soy María. Estoy bien. Tengo mis dudas, pero ya me surgió otra. Primero, presidenta, no sé si entendí bien, hay un adeudo para el ayuntamiento y dice que de ahí se puede solventar este gasto, algo así, no entendí. Es que en la Dirección de Agua Potable, nosotros estuvimos solventando los gastos de la Dirección de Agua Potable, con el acuerdo de que ellos van a recuperar estos gastos que nosotros les estuvimos solventando durante este próximo año. Entonces es nada más cuestión de plantearles a ellos cómo van a hacer los pagos para cubrir lo que sería este proyecto. La otra duda es, menciona usted que esto nos traería beneficios en cuestión de recaudación. Entendí algo que comentó. ¿Cuáles serían esas maneras ya más concretamente que ustedes para que nos quede una visión más clara? En particular, en el Departamento de Desarrollo Urbano, las personas que quieren hacer un fraccionamiento, incluso una construcción, necesitan ir al departamento a solicitar una licencia de construcción, un cambio de uso de suelo, un cambio de uso de suelo si es necesario. Esos planes parciales son los que nos rigen tal licencia. Nosotros literalmente vamos al plan parcial, checamos cuál es el uso del suelo y autorizamos o negamos esa licencia. Entonces, dependiendo incluso de esa licencia, de ese plan parcial, hasta la diferente tarifa que se maneja dependiendo del uso del suelo. Actualmente contamos con un plano que está muy desactualizado, 19 años para ser precisa, y todavía nos estamos basando en ese plano porque no se ha actualizado. Aquí en el Rubio específicamente tenemos en el centro muchas casas que antes eran habitacionales y ya se han convertido en comercio. Esas se deberían de estar cobrando otra tarifa. Entonces, mientras no actualicemos ese plan parcial, yo no puedo cobrar lo correspondiente. Un ejemplo muy específico del Departamento de Desarrollo Urbano y con respecto a las licencias. Pero como así, el plan rige básicamente todo, incluyendo los proyectos de infraestructura también. Adelante, regidora. Bueno, la comisión especial no sesionamos. Quizás a lo mejor hubo ahí mala información o lo que haya pasado que no nos convocaron, porque no sabíamos quién la presidía. Pero de mi parte sí busqué yo quién me hiciera ese presupuesto, pero el tiempo sí era muy limitado. O sea, de 27 para el 8 de marzo, pues obviamente la empresa me dijo que sí era un tiempo muy corto. Eso. Gracias. Adelante. Yo de mi parte también, digo, los productos de aquí, pues sí son buenos, pero más que nada la atención es de que la directora pues esté convencida también de que sea realmente lo que ella está buscando. Es lo que en un inicio nosotros planteamos, ¿no? Tiene toda la confianza en nuestra parte. Lo único es de que ella pues sí esté convencida de sus planes estratégicos del departamento, y yo nada más pediría que sobre lo que se vaya a decidir, que sí se le exija al proveedor que presente una fianza, una póliza de fianza para que nos garantice el perfecto cumplimiento del convenio. Sí, pediría yo, en esta parte pediríamos eso, que quede circulado con quien se vaya a trabajar, que sea una fianza a favor del ayuntamiento para que respondan por el perfecto cumplimiento del convenio, porque si es una cantidad considerable, tenemos que lo va a pagar. Entonces, si están en condiciones de exigir la fianza,
Gracias. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros no trabajamos si no hay una alianza y un contrato de por medio para control y tranquilidad de los trabajadores. Sí, esa es directora, desde luego, la confianza. No se llevó a cabo esa reunión porque estuvimos esperando que se nos convocara, para revisar la información. Pero aquí se trata de avanzar, y nuestra parte tiene la confianza. Nada más sí pediríamos que quedara sentado y que pueda recibir el tiempo y forma una fianza para saber qué se decida. ¿Algún regidor más que quiera tomar su uso de la voz? Adelante. Nada más algo importante también, si aprobamos este nuevo proveedor de presupuesto, entonces tendríamos que revocar el que ya aprobamos anterior, o porque está. No, ese se aprobó, o sí, no sé si recuerden, se aprobó uno, entonces el plan parcial ya entraría dentro de este nuevo, ¿no? Entonces tendríamos. Sí, pero a lo que voy es que se tendríamos que revocar lo que aprobamos, el punto que aprobamos. A ver, adelante. Yo creo que aquí en el sentido que quedaría, o como yo lo puedo entender, me corregirán si me equivoco, es que el otro proveedor, si no me estoy mal, el otro proveedor nos daba ese precio si contratábamos los dos servicios. Entonces nosotros solo en esta ocasión, si contratamos el centro histórico con Pluma, entonces, y contratamos el otro servicio con el otro proveedor, van a cambiar las condiciones del primero. Entonces, por lo tanto, quedaría, creo yo, sin efecto, porque no sería lo que aprobamos la vez anterior, sería un costo superior. Y el acuerdo en el que quedó, creo que fue en coordinación con, no hemos firmado contrato ni se ha aceptado. Quiero más que me aclare la directa para el conocimiento de ustedes, es que eran dos puntos, se aprobaron en general y en particular. ¿Se aprobó en lo particular de este punto que estamos hablando hoy? No, entonces no es necesario revocar. Sí. Podría preguntarle si la directora, que la directora nos diga cuál es la que cubre tus expectativas. O sea, cuál es la empresa que te está ofreciendo el producto que tú realmente en tus planes, tu POA del departamento te cubre tus expectativas. O sea, sobre eso hablamos nosotros del apoyo que se podría dar. Adelante. En la sesión pasada sí se presentaron los dos proyectos, sin embargo nada más se aceptó el de centro de población, el de centro histórico no se aprobó. Y sí, como dice el síndico, es correcto, el proyecto anterior se presentó bajo la circunstancia de que se aprobaran o se trabajaran los dos proyectos. Haciendo que no se aprobó uno, pues ya modifica el presupuesto inicial del centro de población también. En el acta anterior tengo entendido que quedó textualmente como apoyo del CENIS. Entonces no quedó nada concretado en ese sentido. De mi parte no hubo nada que siguiera, así que ya me concentré en otra cotización. Pidió la voz el doctor. Entonces, bueno, el regidor Víctor dice: entonces esta empresa cumple con las expectativas. Sí, aclaro que sí. De los dos proyectos. Aclaro el centro histórico y el plan de desarrollo. Como les mencioné, nos conviene trabajar con la misma empresa los dos proyectos. Y con la otra, aunque lo habíamos aprobado, no hay un contrato todavía. No hay contrato. Entonces sería posible revocar el anterior y aprobar el que para usted nos conviene. Sí, nos conviene esta empresa. De nuestra parte, y trabaja ya hasta planos que vamos a necesitar. Entonces sería aprobar la que nos conviene de acuerdo a su criterio. Y revocar la actividad. Sin más, tengo una pregunta. Nos comentaba usted, la arquitecta, que también se va a trabajar relacionado con la zona del área metropolitana. Ahí tiene un costo. ¿Y no se pudiera compartir gasto con el inmónico Naután? ¿O cómo lo está manejando? ¿Es un trabajo específico para el municipio? Porque si va a ser de utilidad para usted el municipio, no sé si se pudiera compartir el costo relacionado a ese concepto. Y nos pudiera nosotros bajar un poco la cantidad. No sé si usted pudiera apoyar el municipio en ese sentido. O sea, si nos va a servir para los tres municipios, el Consejo de Zona del Área Metropolitana, que nos pudiera considerar y nos hiciera una rebaja. Sí, voy a clarificar la idea.
El trabajo que se va a hacer es exclusivamente para el municipio del Cruz. De lo que se está hablando en cuanto a contenidos que tienen que ver con el área metropolitana, ¿hay algún tipo de información, hay una serie de información establecida dentro del proyecto del Cruz que, digamos así, no es que funcione para el trámite de la metropolización, sino que son contenidos que el Cruz debe de tener para poder de alguna manera tener la plataforma base, ¿sí? para continuar sus trámites de metropolización. Muy bien. Bueno, lo someto entonces a votación en punto, si no hubiera alguna manifestación más de ustedes. ¿Sí? Okay. A ver, bueno, pídenlo nada más. Okay, es un poco retrasadito. Ya se va a someter a votación que se aprueba que vamos a trabajar con el tiempo. Eso es lo que se va a someter. Estamos en el segundo punto 5, inciso A, lo que dice Luma. Si es que aquí dice solicita la audiencia para presentar el plan de desarrollo, más no dice que para tomar la decisión de que ya se va a trabajar. Fíjate bien, de hecho no entra en el punto que vamos a votar hoy. Entonces ahí como que, y entonces el punto ya se autorizó que ellos expusieran el plan de desarrollo, pero no está el punto de que vamos a votar para trabajar. Si lo secundan, se modifica. Entonces, para que quede clara, gracias, doctor. El punto 5, inciso A, aparte de como está presentado textualmente, le agreguemos el acuerdo, punto de acuerdo en el cual se aprueba a contratar con esta empresa. Quien esté a favor, que quede así, levantar la mano. Que se le agregue. Sí, que se le agregue. Okay, gracias. Que se le agregue con el fin de analizar los trabajos de la patente de Soberano, por lo siguiente, por lo tanto también secundamos que ya puede ser aprobado y ya avance. Gracias. ¿Ya se remota? Perdón. ¿Lo de la fianza que va a sentar? Sí, lo de la fianza, sí. ¿El descuento también? ¿El descuento va a ser preso? ¿Y el descuento de la empresa también? Bueno, perfeccionar el punto. Me hizo el comentario el regidor Víctor y tiene razón. Es el punto textual como está, más someterlo con el sentido de contratar con la empresa que está aquí presente y revocar el acuerdo anterior donde contratamos con la anterior. Se le sumaría eso también. Bueno, con el acuerdo anterior se nos aprobó. ¿Sí? Entonces, con esa corrección que se acaba de mencionar, lo vuelvo a someter a votación para que me manifieste si están de acuerdo. Entonces, quedaría el punto textual como está, más la contratación con esta empresa y revocar el acuerdo anterior. ¿Sí? ¿Quién esté de acuerdo con la mano? Gracias. Bueno, esta votación fue para ver el sentido del voto, ahora para aprobar el punto. ¿Sí? Al sur del Cuyo, Jalisco, que
que parte de la Ángel Morelos hasta la preparatoria regional de Río Pérez. Sobre este punto, ¿desean regidores que nos exponga algo primero la directora o quién? ¿Nos podría, que esté a favor de que la directora nos dé una breve explicación de este punto? ¿No es necesario? Lo someto a votación y si no, ¿quién? Nada más también con la regidora que sigue, ella sí quería la participación. ¿Qué presidente? ¿Llevaría el mismo mamá? ¿Ya tiene nombre? ¿La nomenclatura que tiene? No, ¿están de acuerdo que nos explique la regidora que está a favor de levantar la mano? ¿Que participe? Quedó aprobado con 7 votos. Adelante. Thank you.
Punto 5, inciso C. Nada más comentar, bueno, la está recomendada que la necesidad de jueces ya tener nombre en la calle, ya se está construyendo mucho por esa zona. Entonces están pidiendo los oficiales, si es necesario ya también puedes tener la nombre en la calle, no es un antecedente. Y esa parte pues ya se podría en el dictamen correspondiente, ¿verdad? ¿Quién preside la comisión de nomenclatura, señor? Entonces citaría. Entonces, usted convocaría, ¿eh? Sí. Entonces, pasamos al punto 5, inciso C. Que es la solicitud realizada por la licenciada Gabriela Maldonado Medina, encargada de Hacienda Municipal, mediante la cual solicita un punto de acuerdo donde se autorice la firma de los convenios de coordinación y colaboración entre el municipio y el Estado señalados en el oficio 076-2019. ¿Algún regidor? Sí, regidora. ¿Y va a dar el cuello? Ah, que le dé el cuello y pasar con el cuello. Creí que estaba aquí presente la de a lo mejor alguien de ustedes me puede responder. Esta celebración de convenios, aquí entra los que están pendientes por celebrar en el área de entrenamiento, específicamente de estacionamientos, porque sí me pedía apoyo de la directora, precisamente porque tienen detenido ahorita por falta de planes, se me hacen subir todas las multas. ¿Sí, no contesta? Que si me piden que es importante realizarlo. Correcto, gracias. ¿Quién más desea intervenir? ¿Quiere votar el punto? Sí, lo someto a votación. Se somete a aprobación el punto C. Quien esté a favor, levantar la mano, por favor. Gracias. Les doy cuenta, Presidenta, que el punto aprobado tiene 11 votos. Pasando al punto 5, inciso D. Solicitud realizada por los regidores el doctor Oscar Jiménez Vargas y la ciudadana Elcalid de Trujillo Covarrubias, donde presentan iniciativas para su análisis y en su caso aprobación del reglamento interno de la Gaceta Municipal del municipio de Trujillo Cañizo. Supongo que ustedes van a manifestar algo sobre este punto, ¿o no? ¿Alguien que tenga alguna duda? Sí, regidora. Bueno, no había nada duda, más que todo, más que nada, yo también estaba trabajando este reglamento de la Gaceta, incluso se lo envié a la presidenta del Departamento de Comunicación Social e Informática. Sí lo analicé, lo leí, y nada más vamos a pedirles a mis compañeros, Erika y el doctor, si pudiéramos unificar para eso, con la finalidad de que el trabajo no sea en mano o no se pierda, porque es muy importante lo que ustedes tienen, pero considero que también le faltan algunos capítulos, entonces podríamos nutrirlo entre los dos. Me voy a adelantar un poco también porque yo hice algunas modificaciones a lo de la Gaceta y también me platicaba la compañera Erika, que ella ha estado trabajando también en ese reglamento, entonces con la finalidad de que no se pierda lo ya hecho. Trabajamos en conjunto, no sé ustedes o todos si se de acuerdo. Si alude la propuesta, pues se mete por si no. O sea, yo un puesto a bueno en este caso para análisis, si gustan se va para análisis. Claro, yo
yo siento que cualquier iniciativa que se presente aquí es para enriquecerla. Yo siempre he tenido esa idea. Y qué bueno que sí sea. Nada más, entonces, quedaríamos en espera de que ustedes hagan una nueva propuesta en conjunto y ya después la analizamos. Esa es mi propuesta, no sé. Si la quieren preguntar, si ellos no están de acuerdo. Mi propuesta es unificarlos, trabajar ellos y su servidor en conjunto, con ambos reglamentos, que es el de la Gaceta y también el de las fiestas, porque ella también está trabajando y yo también mis modificaciones. Entonces, es este, cualquier en ese sentido, no sé. Y luego votar el acuerdo que se está aceptando. Pero, o sea, no se desparta. Pero,
El que se apruebe en un punto en lo general no quiere decir que ya está aprobado, ni existe ninguna obligación. Y sin embargo, tenemos otros 15 días para dentro de ese plazo, nosotros entre nosotros charlar y luego en la siguiente, pues, yo creo que entraría ya de todos. Así es. ¿Sí? Está proponiendo que se apruebe en lo general y posterior 15 días en lo particular. Si ustedes quisieran hacer la pregunta, por favor. Y ya en lo particular se harían las aclaraciones pertinentes y las observaciones, y se incluiría, pues, supongo que en el acta quedaría que la regidora Susana esto hizo estas observaciones y se acepta, y los regidores, o sea, quiero pensar eso. Secretario, pero sí, como ha quedado anteriormente, se aprueba el punto para que se vayan a la comisión. Ustedes deciden, al final de cuentas. Sí. Ustedes deciden. Es que así se ha planteado anteriormente en los reglamentos presentados, se aprueba el punto para que se vaya a análisis. Ah, lo que pasa es que lo que nos tiene que confundir es cómo se presentó literal la solicitud. ¿Así se ha presentado? No, es para su posterior aprobación. Aquí se presentó como para iniciativa y su aprobación. Entonces, en la otra línea, para su posterior aprobación, es lo que más está poniendo esa vez. ¿Sí? Entonces, pues, no es un punto de acuerdo para que quede en ese sentido y ya un punto de aprobación. En ese mismo punto, 5, inciso D, para que la iniciativa sea analizada y posteriormente discutida y aprobada. Y en su caso, aprobado. Y en su caso, aprobado. Posteriormente. ¿Sí? Quien esté de acuerdo, que se modifique el punto de. El punto de. Favor, levantar la mano. Gracias. Entonces se modifica y queda para su análisis y su posterior discusión y en su caso, aprobación. Y de hecho, yo creo que nos podríamos dar el tiempo para que tener todo acomodado en la próxima sesión y ya que entrara como debería de quedar definitivo. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Es o que la tardemos juntos o que nada más el mantenimiento de la observación? Bueno. Confíen en nosotros y en la casa. Así, ya confíen ustedes. ¿Modificación?
ese detalle. Adelante, repito. Doctor, tengo sugerencias, lo pueden hacer llegar con tiempo, lo podemos analizar, de aquí lo podemos ya votar y aprobar. Sí. Ok. Para que no se vaya después de postear. Que no se prolongue tanto. De todos modos, es bueno tener contemplado cuáles factores pueden pasar, que hay un ente que no pueda tener esto con suficiente tiempo para su sesión. Entonces, el punto de su quiebro lo presentan en correspondencia de Secretaría para su análisis, discusión y en su caso aprobación así textual. ¿Sí? Entonces, para modificar otra vez el acuerdo, para que quede en el sentido de que se pase para su unificación de criterios entre los regidores Oscar, Erika y Azucena, y su posterior discusión y en su caso aprobación, en ese sentido, quien esté a favor, levantar la mano. Quedó aprobado. Gracias. Muy bien, quedó agotado después de la votación del punto B. Pasamos al punto E, que es la solicitud realizada por los regidores, el doctor José Jiménez Barras y la ciudadana Erika Lidez Murillo Covarrubias, donde presentan iniciativa para su análisis y en su caso aprobación del reglamento de inclusión laboral del municipio de Luis de Jalisco. Regidores, ¿qué presentan? La respuesta. ¿Quién manifiesta la respuesta?
hecho, creo que aquí ya se está haciendo. Sin embargo, no existe, pues, reglamento. Entonces, de que se hace y lo llevamos a cabo. Es la propuesta, me pareció a mí muy buena y las pongo en consideración de ustedes. Solamente se pide que sean 3 de cada 100 empleados, se le dé oportunidad a una persona con alguna discapacidad. Sí. Adelante, Miguel. Igual, bueno, creo que la propuesta es buena, más reitero lo que dice el doctor, es algo que ya se hace en este del ayuntamiento, ya existen 3 por cada 100 trabajadores, hay 3 personas con capacidades diferentes contratadas en este ayuntamiento, una en la presidencia viejita y 2 en la presidencia nueva, si mal no recuerdo. Sí, adelante, yo, doctor Iberica, felicitarlos por la propuesta. Muy bueno. Creo que todas las iniciativas obedecen a buscar una mejoría, ¿no?, en nuestra administración. Yo la veo muy bien, considero que sí, habría que, a lo mejor, salvo a alguien, algún otro compañero considere abonar para que quede más completa. Es muy buena, yo la revisé también. Pues invitaría que si algún otro compañero tiene otra inquietud o otra propuesta para que la podamos mejorar y modelar, creo que sería muy bueno. En parte creo que es completa, pero no sé si tal vez el compañero de recursos humanos pudiera donarle más a la iniciativa por el trato que él ha tenido con los compañeros de capacidades diferentes y nos pudiera ayudar con lo que se está viviendo actualmente y la pudiéramos mejorar. Pues me gustaría que se le tomara en cuenta al compañero de recursos humanos y nos pudiera ayudar que quede mejor. Y en parte felicitar, es una muy buena iniciativa. Nada más un comentario que si quedara entonces normalmente la receta se publica cada mes, por eso
precisamente porque los acuerdos deben de estar entrando en vigor. Yo ahí en la propuesta decía que cada 2 meses, pero en realidad ese sería otro punto a discutir, que fuese cada mes la publicación. Eso es por ese lado. En cuanto al licenciado Milton, gracias. Licenciado, decía que le abonaran un poquito más y pensar en 3%, le iba a decir, pues, proponga que sea el 5%. ¿Sí? Es decir, si le damos más cabida a personas con capacidades diferentes y con discapacidad, pues qué bueno, a mí eso me estimula, me encanta. Pues, gracias, es todo. Sí, yo por eso sí pediría que. Sí, yo por eso le pedí que si se pudiera tomar en cuenta un poco al compañero de recursos humanos y nos pudiera ayudar a abonar, si es posible que se incremente. Yo creo que ellos tienen el termómetro, vamos, del servicio que se presta por parte de sus compañeros. Y aparte también no sé qué tan factible puede hacer que los compañeros sí cubran las expectativas de trabajo que se le hacen. Entonces, vale el sentido nada más. Nada más abundando un poquito en el comentario de la regidora Vanessa, no es necesario que el hecho de que la Gaceta no tenga esa información o que no tengamos un reglamento que regule la Gaceta no quiere decir que por eso vamos a omitir información. La Ley de la Administración Pública del Estado de Jalisco nos dice en el artículo 42 y los incisos, que creo que es el 1, 3, 4 y 5, que se tienen que publicar los ordenamientos. Entonces no creo que tengamos que aquí lo tengo, ajá. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si no tenemos la licencia no quiere decir que no vamos a publicar, no, la ley no lo dice.
participativa. Entonces, si es de acuerdo a aprobar el punto en ese sentido, ¿puedo levantar la mano? Pues, en ese sentido. Gracias. Le doy el punto a la presidenta que quiero aprobar el punto con mis votos. Pasando al inciso F, que es una solicitud realizada por el regidor, ingeniero Enrique Rodríguez Rodríguez, en atención a la propuesta del ingeniero Aldo Daniel González Salas, director de informática del municipio de Uruguay, Jalisco, mediante la cual presenta iniciativa para su análisis y en su caso aprobación de reforma al artículo 5 del reglamento interno de tecnologías de información para el municipio de Uruguay, Jalisco. Yo creo que también más que nada igual, sí. Aquí estamos. Sí. Adelante, síndico, después la regidora Susi, después la regidora Vanessa y de este lado. Ah, ok. Bueno, aquí recibimos la solicitud del Departamento de Informática, terminando con el director, pues él propone que en el artículo 5, donde menciona las autoridades responsables de activar la observancia de aplicación del presente, se mencionaba anteriormente a profesionistas o empresas privadas como autoridades en dentro del reglamento. Entonces, él proponía que se dedicara el tema de autoridad exclusivamente al ayuntamiento, al presidente, al director de informática o a la dirección de informática. Esa es la solicitud. Igual, si yo lo estuve platicando con él por algunos motivos, sobre todo en el tema de corrupción, que pudiera prestarse a. Lo vimos conveniente, pero igual lo sometemos a análisis si pudiera hacer una posterior aprobación o si se puede analizar para aprobar una vez, si no, pues no lo haremos. Lo sometemos adelante. Tengo ahí una duda porque, por ejemplo, modifica. Quita aquí el punto, la figura de todo aquel que sea propuesto y asignado por el presidente municipal y que tenga conocimientos o sea experto en la materia. Eso lo elimina. Entonces, el reglamento orgánico que tenemos, en el artículo 44, nos dice que las obligaciones de la Comisión de Difusión y Prensa es vigilar, y precisamente todos los medios sociales, toda la comunicación social, lo concerniente a las actividades oficiales. Entonces aquí sí no puede eliminar mejor eso. O aquí también tendría que agregar que la Comisión de Difusión y Prensa. Pero que es de informática. Sí, por eso, pero informática entra dentro de Difusión y Prensa. Bueno, desconozco. No sé, según yo, comunicación social se encarga de Difusión y Prensa. Por lo que sube y todo eso. Igual hay problemas en su análisis, creo que hay problemas en su análisis, pero creo que son dos temas diferentes. Adelante, Marquero Marisa. Sí, en ese sentido, precisamente secundando a mi compañera regidora, sí, solicitar que se un análisis, porque yo también tengo acercamiento en esas áreas y me encuentro con esa misma participación. Al eliminar ese apartado, no voy a establecer, voy a seguir trabajando en mis comisiones, pero sí limita ya la participación. Quedan satisfechas entonces.
Sí, ya está bien, está bien. Entonces, tal como está, se somete a votación el punto. Tal y como está, el que está a favor levanta la mano. Gracias. Desde el presidente, fue aprobado con 11 votos, por favor. Gracias. Pasando al inciso que solicitud realizada por los regidores Héctor Oscar Jiménez Vargas y la ciudadana de Julio Arrubias, donde presentan iniciativa para análisis y en su caso aprobación del reglamento interno para el parque vehicular y uso de vehículos oficiales del municipio de Tulcanizo. ¿Ustedes se prestaron la iniciativa? ¿Les manifestaremos? Sí, y después el regidor Víctor, de este lado, ¿alguien más? Ok. Nada más dejar en claro que esta iniciativa obedece a una serie de observaciones de parte de la población, donde mencionan que los vehículos del ayuntamiento, de alguna manera se les ha estado dando quizá algún mal uso. Repito, son observaciones que nos han hecho llegar. Y yo buscando por ahí me di cuenta que un reglamento como tal no existía. Entonces, yo creo que sí es imprescindible que pongamos las reglas de cómo se van a manejar los vehículos aquí en el ayuntamiento. Esa es la razón principal. Gracias. Gracias, doctor Sergio. Nada más, bueno, igual que los anteriores, recordándoles que este punto, bueno, tiene un regidor con esa comisión. Y bueno, en cuanto al manejo de los vehículos, sí, bueno, les recuerdo que está pendiente todavía el tener un lugar donde guardar tanto vehículo, ya que estamos pagando renta de donde se guarda, por ejemplo, maquinaria o algunos camiones. Hemos pedido incluso donde guardar algunos vehículos sin pagar renta, como ya se guardan todos los del IFA y en los que es el estacionamiento de los IFA, no se paga ninguna renta. Son apoyos. Bueno, sí, a lo mejor sí tener cuidado en el uso de los vehículos, pero creo que algunos de ellos se les presta por el hecho de que no tenemos resguardarlos. Y el antecedente o la revisión que yo he hecho de historial de vehículos, no sé si estén enterados, pero el ayuntamiento ha sufrido robo de vehículos de propiedad del ayuntamiento, vandalismo de los mismos, por la misma situación que no tenemos un lugar donde tenerlos, y por eso generalmente la persona encargada cargo de ese vehículo, pues se lo lleva a su domicilio, no por mal uso, sino por mejor protección, ¿verdad? Pero bueno, ya es la decisión de todos. ¿Alguien más? También mi propuesta sería, no sé si hubiera la posibilidad de que también pudiera aportar más el doctor ahí, ¿no? Como que no ha podido revisar la comisión. Entonces, segunda, para que se... Es que de lo que yo he revisado, sí es un problema con los vehículos, sobre todo porque son bastantes y no tenemos un lugar. Y es la razón por la cual cada persona lo tiene a su cargo. Doctor, y también, claro, que... Habría pedido a vos primero, doctor. No, ya había terminado. Sí, nada más ahí también, no sé si pudiera, doctor, ahí en el reglamento considerar o contemplar algún tipo de gestor para poder hacer gestión de vehículos en el municipio, que se pudiera tener para facultar para algún compañero que tiene en el municipio que pueda acudir a esa gestión para tener vehículos para el municipio. Si pudiera también ahí adaptar algo ahí en el reglamento, y no sé también, como mejor pudiera con experiencia que presenta también para que les pudiera proponer algún funcionario que ya tenga facultades para que pueda hacer gestión de vehículos para el municipio. Es una sugerencia que yo nada más les quiero hacer para hacer el reglamento.
licenciado, si nos quisiera hacer un favor luego enseguida, hacernos llegar esa respecto a lo que decías, doctor, claro, la propuesta ahí está, la iniciativa ahí está para su análisis, y por desconocimiento, no por ignorancia, recuerdo queda grabado. Por desconocimiento puede haber algunos, y estoy consciente que puede haber algunos puntos en los que quizá no imponería, por las condiciones en las que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, creo que es perfectamente válido que en ese punto se le haga la respectiva aclaración, ¿sí? Y adelante. Es que son varios puntos. Bueno, yo me he tomado la tarea de estar revisando. Bueno, tenemos, por ejemplo, en protección civil, varios vehículos que no se usan, están como chatarras, como usted y yo. Pues a mí se me hizo fácil decir, bueno, pues vamos dando de baja y vamos los, sacando de aquí, porque quizá como otra cosa. Me encontré con una cosa que no se puede, porque los vehículos están en como datos, están en no sé. Y bueno, creo que en administraciones anteriores se dieron a la tarea de queremos regresar. Y tampoco, o sea, porque de todos modos, aunque lo regresaras, pagas, llevas un buen rato, vas a gastar en transportar eso, y de todos modos tienes que seguirlo pagando la tenencia y todo, porque el vehículo está como dato a tu municipio. Entonces no te puedes deshacer. O sea, es una cosa que hay que revisar, y bueno, yo lo estaba haciendo, pero son muchos puntos, y en todos es una problemática algo más a fondo, y sí tenemos que revisar bien esa iniciativa que presentaron, porque sí hay varias cosas que habría que tomar en cuenta. Adaptarnos. Exactamente. Así. Nada más, pues, agregar a lo que mencionaba Jorge, que también hay señores científicos ya habían estado trabajando en el análisis de todos los vehículos, inclusive se hizo un listado de todos los vehículos como se encuentra en el ámbito, cuáles ya no están en función, para ver la forma de darlos de baja, y ya llevamos varias semanas trabajando en esto. Y inclusive también comentarles de que se está trabajando en el proyecto para obtener recursos para tener nuestra propia bodega, donde podremos poner cosas que nosotros ahí utilizamos para los vehículos del ayuntamiento, los guardan vehículos del ayuntamiento imaginario. Sí, con adelante. Hablando de lo que mencionaba la presidenta, precisamente sí tenemos ya varias semanas trabajando con la Secretaría de Administración y parece ser que se va a lograr la donación de los vehículos que tenemos abandonados, si todo sigue avanzando bien. El otro tema que me gustaría también que lo analizáramos, a lo mejor sí llevamos el reglamento, pero a lo mejor en un futuro, o si lo consideran más conveniente, crear un reglamento de patrimonio municipal donde también manejemos o regulemos el uso de los bienes muebles, vehículos y demás propiedades del municipio, y que sea parte de este reglamento de patrimonio el tema de los vehículos como propuesta, y para darle pues más concreto un reglamento que abarque, porque si no lo vamos a crear un reglamento de computadoras, un reglamento, y así nos lo vamos a llevar. Entonces, como propuesta y para su análisis, crear un reglamento de patrimonio municipal donde se incluyan los bienes muebles, los vehículos y otras propiedades del municipio. Regidor Rosario. Sí, nada, el otro detalle sí viene en el reglamento, viene un apartado donde se dice que se debe de evaluar el estado actual de cada vehículo, y sí debe de aparecer en algún lugar que hay tantos vehículos que están en desuso, que por esto, las condiciones en que están los vehículos, hay un apartado ahí donde lo dice. Sí, bueno, repito, sí, no, me he dado la tarea de revisar incluso desde en octubre que entramos, me puse a revisar el documento de cada vehículo donde está la foto, las placas, todo, y me di cuenta que muchos vehículos que todavía pertenecen al municipio ya fueron robados o sustraídos de tal, y hay que estar pagando.
ahí los que no han pagado desde el 2010, lo que es el proceso, o sea, tenemos una deuda desde el principio a la misma hacienda, con muchas administraciones anteriores no se paga. Entonces, o sea, es buen correo, tenemos una problemática algo grande ahí con los vehículos, y donde yo a la hora de revisar el expediente de cada vehículo, que es un anterior más o menos, encontré muchos vehículos que ni en existencia están y no se han dado de baja porque fueron robados al ayuntamiento de sus vehículos. Pero no estoy hablando de hoy, o sea, estoy hablando desde antes del 2010. En ese sentido, o sea, sabes que a partir de hoy, a
acordamos en cabildo que las iniciativas solo se van a presentar si acudes con la persona, y si me explico. Entonces, esa observación nada más. Tiene razón. Ah, sí, pero te voy a hablar de la teoría. Como es el tema de emisiones, como es el tema de vibraciones, todos están incluidos en un programa.
de los bienes en lo general y en lo particular del municipio. Esa es mi propuesta, igual va para análisis, o sea, lo propongo aquí, pero va para análisis también. Y después mi doctor, sí, yo comentaba con la compañera de que sí, sí se requiere algo en particular, pero igual a lo mejor podría haber un capítulo muy específico en el tema de vehículos, que venga a cumplir con la actitud que ustedes pudieran tener, como vamos a tener todos, pero sí, sí coincido con usted que debe de manera pues marcar de manera muy particular el tema de vehículos, pero puede existir un capítulo, políticamente un capítulo exclusivo para el tema de vehículos. Digo, hay mis propuestas, ¿no? Lo haremos. Igual, bueno, quiero comentar, o sea, hacerlo de todos los que es propiedad del ayuntamiento y hacer un apartado de los que son vehículos. Licenciado, nuevamente nos estamos saliendo de lo que es los puntos, ¿sí? Y estamos discutiendo otras. Miren, yo propongo una cosa: que se siga con el trabajo que se está haciendo ahorita. Si más adelante ya tenemos otro reglamento que abarque todo eso, lo anexamos a ese nuevo reglamento. Aquí nuestro compañero ya lo está trabajando. Claro, pues ya no se segunda parte. Poder organizar. Se anotan las participaciones, pero pues ya, la última vez que habla regidor tiene nada más. Por último, nada más comentarles de reglamentos altos, que la, yo creo que la siguiente gaceta lo vamos a ver con reglamentos, porque para que puedan entrar en vigor los que se han aprobado es necesario. Aunque la gaceta contemplara uno, dos, tres o los que sea necesario para que puedan ser para que puedan entrar en vigor. Comentarles, ¿verdad? Para tomarlo en consideración. Había comentado la presidenta que con los NIC para que no quede nada. Se deben los reglamentos, se deben publicar. Si no está impreso, así como este, entonces no se sale. Bueno, entonces se somete a votación el punto G, que es la solicitud realizada por los regidores doctor Jiménez Vargas y la señora Inteligencia Muñoz Cobarrubias, donde se presenta esta iniciativa para su análisis y queda en el sentido de para su posterior discusión. Y análisis y en su caso aprobación. ¿Quién está a favor de levantar la mano? Gracias. El tanto presidente está aprobado con los puntos. Pasando al inciso H, solicitud realizada por el regidor ingeniero Romero Rodríguez, mediante el cual solicita se tome a consideración el dictamen de revisión del reglamento interno del sistema municipal de corrupción de duro y calisco previo a su aprobación. Bueno, aquí dice el dictamen con la finalidad de oportunidad al reglamento que recibí de parte de la Contralor y que sometimos análisis la sesión anterior. Entonces hice mi análisis y presento aquí mis observaciones. Va en el sentido de primero integrar algunos títulos que no estaban contemplados dentro del reglamento, sobre todo en el título primero, integrar un segundo capítulo donde se establezcan los principios que rigen el servicio público, en el título segundo, capítulo segundo, artículo 7, incluir dentro de los integrantes de la comisión al titular de la comisión de justicia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Esto pues porque incluía al síndico, que en esta administración pues tengo la comisión, pero en otras administraciones no necesariamente la comisión la debe tener el síndico, la puede tener otro regidor, pues con la finalidad de que se tenga contemplado esta comisión. Integrar un nuevo capítulo con los artículos 20 al 24 de las recomendaciones del Comité de Combate a la Corrupción. Otro nuevo capítulo para las dependencias auxiliares, con el siguiente esquema: capítulo primero se integra o se nombra la dirección jurídica y las funciones que tiene dentro del reglamento, y una más con las funciones de la Contraloría Ciudadana. Otro
observación es excluir el artículo 34, puesto que la responsabilidad de presentar las declaraciones patrimoniales ya se encuentra dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, en ese sentido, no veo la necesidad de que se extendiera el reglamento otra vez y que se agregara el capítulo de transitorios. Esas fueron mis observaciones, las pongo a consideración para que, si están de acuerdo, se vean llegar a la controladora y se ajuste el reglamento. No sé si igual si alguien tiene más observaciones para también incluirlas. Adelante. Invitarlo de nueva cuenta que
ya está bien para todos. Aries, si bien no tiene asuntos varios en los puntos de las sesiones, pero nunca se descuarta su derecho a desahogar los temas que quieran, en el sentido de que pueden hacer llegar ese tema a los meses y la comisión ya lo pasa bien en su momento aquí a discusión. Entonces, todos los temas que quieran abordar, para no llegar tarde al partido de fútbol de lo pueden hacer correspondencia, pues. Entonces, no se descuarta el derecho a nadie. No se descuarta el derecho a nadie de desahogar ningún tema. O sea, pero solamente, por eso, metan la correspondencia para que en la siguiente sesión el tema que se siente desahogar se discute, ¿no? Y estar abordado después con los puntos que vienen. Entonces, ese punto, ¿qué más? Quiero hacer una observación sobre lo que dijo el maestro. Que si hace falta. Perdón. Sí, que si hace falta que se dé ese punto de asuntos generales. Porque hay muchas cosas que tenemos que expresar y nos tenemos que esperar hasta la sesión, hasta que tengamos que presentarlo en la comisión de asuntos. Entonces yo de mi parte sí quisiera que se agregara ese punto de asuntos generales para que podamos expresar. Yo la segundo, maestra. Yolanda. Yo también. Lo que pasa es que marca el reglamento que se puede meter con Marco en la Secretaría General, o sea, no está ocupando hacer un reglamento, modificar el reglamento orgánico de sesiones para que sea obligatorio, o sea, no viene obligatorio. Sí, no viene obligatorio. Si ustedes quieren, metan a correspondencia iniciativa a la ley para modificar el reglamento y entonces sea obligatorio. Sí, porque no, la ley, no, los acuerdos por aquí no están por encima de lo que marca la ley. Entonces, modifiquen de vuelta la ley de nuevo. Y en ese sentido, si lo ponen ustedes como obligatorio, por mí no hay ningún problema. Es que yo no recuerdo que aquí se haya puesto la ocasión si había asuntos generales o no. No sé si se haya hecho y yo no le recuerdo. Lo que pasa es que la ley dice que queda a libre disposición de cómo se quiere llevar la orden del día por la presidenta y la Secretaría General. O sea, no viene obligatorio, la ley no te obliga a meter asuntos varios. Y como la ley no lo obliga, si ustedes quieren, metan de acuerdo la iniciativa para modificar el reglamento en el cual sí obligue en el reglamento de las instituciones llevar ese punto a asuntos varios. O sea, si así lo desean. O sea, modifiquen la ley. ¿Que se someta a votación este secundado? Es que la ley no te contempla que sea obligatorio. Si quieren que sea obligatorio, presenten iniciativa de ley para que sea obligatorio presentar asuntos varios. No hay ningún problema, o sea, eso de derecho, pero lleven ustedes los pasos que se deben de seguir y sí lo saben. Independientemente de que venga aquí o no asuntos varios, pues siempre que tenemos y les he hecho la invitación a de que cualquier asunto que guste tratar con el relativo a los directores y demás personal de entendimiento cómo se está trabajando, pues me lo hagan saber directamente aquí, lo podemos tratar, inclusive pues tratar la sesión siempre y cuando se haga llegar con la solicitud correspondiente. Y con respecto, de hecho, al tema de las cuestiones jurídicas, el licenciado Patrón Jurídico está preparando, no alcanzó a entrar a esta sesión, pero ya tenía contemplado exponer un análisis de la situación de lo que es las demandas que vienen ya de administraciones anteriores. Hacia el ayuntamiento. Entonces es algo que ya venía trabajando el exponerles a ustedes la situación actual de cómo estamos en cuanto a demandas hacia el ayuntamiento, porque sí es una gran cantidad de monto que se deberá cumplir cuando lleguen los resultados de esta. Si así como comentario, nos estamos desviando mucho del tema, sin asuntos varios, imagínense, o sea, dejamos asuntos varios, no vamos a repetir todo el día, es por orden, ¿ya? O sea, no sé si lo ven.
nunca se está tratando el derecho de temas. De, de. Adelante, director Luis. Sí, y estoy con él, Mónica, y fui en mi mamá, claro, con el señor Romero, también con los conocimientos que tengo, sí he estado yo viendo tanto, y nada más sí esta parte sí tiene que ver el tema político, porque ya ven a dónde repercute el tema de suspensión de nosotros como regidores. Entonces, por ejemplo, comentaba ayer que hacen bien su trabajo, nos mantienen formados, o sea, pueden sorprendernos viniendo a dejar un requerimiento. Y por el hecho de que alguien lo firme, se puede dar en el tribunal porque estamos todos sabedores del tema. Entonces, yo lo que pido, ¿sí?, que si sea muy cuidadoso quien esté en lo jurídico y en la autoridad jurídica, que realmente revise qué es lo que está llegando. O sea, esa parte sí es muy delicada. Yo quisiera ver una discusión de una situación de ese índole. Como abogado, voy a tener que proceder de otra manera, pero somos equipos, somos compañeros, ¿no? Nada más esa es la parte. Yo le sugerí que compareciera aquí al pleno con el compañero jurídico y nos diera un panorama de todo. Pero más bien sí invitaría yo al compañero Enrique, al síndico, que sí esté bien al pendiente, que si ya se personó todos los asuntos, si ya señalaron el domicilio procesal para la cara de todos los asuntos, porque si no, puede sorprender. Eso sí es una parte de explicar. Entonces, invitar nada más a que en lo que podamos apoyar, lo hagamos. Y que si estemos bien integrados y seamos muy cuidadosos y cuidar a nuestros compañeros también, que no vayan a tener la responsabilidad de firmar algún documento y que se les esté sorprendiendo a ellos, con la buena fe que tienen la necesidad de un documento. Pues nada más eso, que el auxiliar jurídico que está ahí, que es Carlos, que revise bien lo que está llegando y que le dé indicación al síndico que puede firmar y que no puede firmar. Yo sí pediría que de manera así muy resumida quedara ya transitado en el acto. Ya para no contar más en ese tema, es por beneficio de todos nosotros, por Dios. Sí. Los temas que no están en el punto no pueden quedar sentados, sino pongo los dedos, no hay presumimiento. Los someto a votación en punto H. Gracias a todos por sus comentarios, abundan. Entonces queda en el sentido de que el reglamento solicita a Enrique Robles Rodríguez. Se tome a consideración el dictamen de revisión del reglamento interno del sistema municipal anticorrupción de Jalisco y su aprobación. En ese sentido, se previo a su aprobación. ¿Por eso? No, lo que dice. Ese es el análisis del sitio. Si alguien más tiene una observación. O sea, si no lo prueban, se. Yo le di el dictamen con intención de que no quedara fuera del orden del día el tema que aprobamos para análisis y las aprobaciones en esta sesión. Entonces, en ese sentido, metí yo mi dictamen. Ahorita le estoy solicitando que, pues, antes de aprobarlo, que se tomen en cuenta las observaciones que hice para que se implemente en un reglamento y se corrijan esas situaciones. Igualmente, como comentario, voy a trabajar más de la mano. Porque se hace falta pulir los títulos, porque los puntos se tratan y como viene el título. Entonces, ahí, esta vez tuvimos muchos errores en el sentido de cómo se estaban interpretando los puntos. Hay que ser más claro, presentarlo de favor a todos los que presenten sus puntos. Hace mucho hincapié en el título, cómo entra, porque sí es se va a someter a la votación. Y ahora estuvimos modificando todos los títulos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para que quede adelante, quedaría entonces el punto para las modificaciones que les. Pues no tengo ni idea de cómo va a quedar para aprobación. Para aprobación, ¿cómo? Para meter la aprobación, ¿cómo quedaría la aprobación? Que se tomen en cuenta las observaciones que presentó el dictamen, dentro del reglamento que se presentó la vez anterior, que se tomen en cuenta las observaciones que yo realicé. Pues me imagino que las de la regidora van a estar también. Y puede ser yo los que no son las dos. Entonces, ¿quién? Bueno. Que se tomen la consideración. O consideración. ¿Son de fondo o de forma? Las de fondo. Son de los de forma. Entonces. Entonces quedaría el aprobado, bueno, para su aprobación, el reglamento interno del sistema municipal de corrupción de Jalisco
con las modificaciones del síndico y la regidora Baez que hicieron. ¿También ustedes, verdad? Sí, Baez está de acuerdo. Entonces no se puede hacer. Sí, yo lo que mejor entonces lo dejamos hasta que se implemente la solución. Para... No, entonces, entonces nomás que en sentido la votación. La votación para aclarar. Para que se apruebe este punto para su posterior análisis, discusión y aprobación. Quien está de acuerdo, por favor, levantar la mano. Gracias. Queda pendiente la aprobación, sí, también. Queda pendiente la aprobación. Bien, siendo las 7:38 minutos,
Ordinaria del Ayuntamiento número 9 y primera del mes a las